estabas aprendiendo. Ese debe de ser Parson. Es Starkey. Sí, eso es lo que he dicho. Mientras estés, tienes que sujetar la pistola así. Así la bala no saldrá y no le harás daño a nadie. Nunca debes dispararle a nadie más que a propósito. Cuando quites el dedo, la bala hará bang. De este modo. Espera un momento. Tráeme ese caballo fresco. ¿Quiere estar aquí? Lanza esta lata hacia allí. ¿Ves lo bien que enseño? Solo espero no enseñarte demasiado bien. Será mejor que levantes las manos. Ya voy. ¿Ya has encontrado, Dixie? Ven, entra. Ten mucho cuidado a quien le disparas a la cabeza. Vaya gato mapache. ¿Quién eres? ¿Billy el niño? Nadie que conozcan ustedes. Robando de camino a California, ¿eh? Trabajaba en Marfa. ¿Para quién, hijo? En el aserradero. No hay ningún aserradero en Marfa. Muy gallito, ¿no? Debería... Quieto, Frank. Parece que hemos atrapado algo. Lo llamamos gato mapache. Dejadlo de una vez, hombre, ¿no os parece? Será mejor que vengas conmigo, gato. A ver cómo se ve todo en casa. Acerca más la lámpara, Megan. ¿Cicatriza bien? ¿Es grave? Lo era. No me extraña. Mira que aparecer así de repente. Estaría escondido bajo una roca. Pues enséñale a mirar dónde se mete. ¿Te crees muy lista? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Sabes qué creo? Este chico ha matado a alguien. Mañana averiguaremos a quién. Ya no estaré aquí. Megan, anda, córtale otro pedazo de pan y dáselo. Mira en el cajón de la mesa, Avery. Quizá hay algo que necesites. Creo que tienes razón. Dale el pan, Megan. Ahora acércate a la puerta. Tira bien fuerte de la cuerda de la campana. ¡Siéntate! No pueden retenerme aquí. Sin duda hay que intentarlo. Échate atrás, hijo. Avery no quiere herirte con lo limpio que tiene el suelo. ¿Qué sucede? ¿Dónde están las viejas esposas de cuando fue ayudante del sheriff? ¿Para qué? Las vi el otro día por aquí, en algún pues lado. Encuéntralas y espósalo en una litera. Mañana es domingo y tras leer la Biblia veremos por dónde vino. Nos encargaremos de él. Venga, vamos. Vamos, no te resistas. Sí, ya has oído. Avery, ¿sigue caliente ese café? Debería, papá. Ya las tengo, pongámoselas, pero no sé si luego podremos quitárselas o no. Seguro que le quedan de maravilla. ¡Ojo con la lámpara! ¡Pónselas, pónselas! ¡Cálmate, muchacho, cálmate! Larga noche. 17 años. Y nunca ha besado a una chica. Bésale, Marge. Sí, venga, dale un beso. Adelante, Marge. Venga. Llevadlo con mamá. A lo mejor tiene miedo. Ahora verás.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y uno de regalo. Venga, vámonos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, George. Adiós. Adiós. Y no llegues tarde a casa, pequeño. ¿Qué pasa, George? ¿Están intentando enseñarte demasiado deprisa? Cuidado, George. Un besito y te lían para toda la vida. Vuestras bromas no tienen ninguna gracia. Vamos, Andy. Apuesto que el chico sabe más de eso que tú y yo juntos. ¿No te dijo tu padre que te cortaras el pelo y que volvieras pronto? Es viernes. Había mucha gente. Tuve que esperar. Y mira cómo te lo han cortado. Si te lo hubieran dejado más corto, como te dije, te duraría más. No soy un crío, ¿sabes? Así que... El barbero dijo que necesito afeitarme. ¿Tú qué crees? ¿Habéis oído, chicos? George cree que necesita afeitarse. Y es tan suave como un pollo. Ven, George, te quemaremos las plumas. Si quieres usar mi maquinilla, está en el cuarto de baño. Esto es bueno, muy bueno. La columna de Aljuche es la mejor, ¿no crees, Flanagan? Es muy agudo. Cómete la verdura, ¿eh? Y si no te gusta, me da lo mismo. Como una medicina. Eres tan pesado como Francis. Hablas igual que ella. Oye, papá, solo he sacado dos entradas esta noche para el boxeo. ¿No viene Francis? Olvídate de Francis. Iremos los dos solos esta noche. Flanagan. ¿Por qué se pone así cuando le hablo de Francis? Lleva sin venir por aquí un par de semanas. Creía que acabarían por casarse. ¿Cuánto llevamos tú, tu padre y yo juntos? Unos 16 años, desde que murió mi madre. Sí, desde entonces. 16 años para aprender que no debes preguntarme algo que tu padre no te quiere contar. Sí, pero yo echo de menos a Francis. Olvídala. De acuerdo, de acuerdo. Pero es que... De acuerdo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Georgie, cumpleaños feliz. Pide un deseo. ¿Qué desea? De la tienda. ¡Judy! ¡Un paquete! Ya está pagado. Cójalo, Pop. Cuando se vaya a cenar, volveré a subir y arreglaré del todo la cañería. Muy bien. Utilizaré mi llave maestra, de modo que no tiene que preocuparse. Gracias por todo. Buenas noches, Pop. Buenas noches. Thank you.
Soy el de la tienda. Creo que me he equivocado de paquete. Si tarda un poco más, hubiera estado en el baño. No, lleva mi nombre. Perdone. That's knocking. Well, listen to my baby, all the cats are at the high school rocking. Now, honey, get your bopping shoes before the jukebox blows a fuse. Everybody's hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. 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 Everybody's hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Come on, help mama, let's shake things up tonight. Yeah, heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and light. Bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, shaking at the high school hop, bopping at the high school hop. Come on, pretty baby, let's shake things up tonight. Yeah! Great Tony Baker. With egg on his face. Let's stick to business. How many joints you got to sell? 100. Only 100? Yeah. Then it'll cost you 100. Well, wait a minute now. That's a retail price. How do I make a profit? Just want to see how hip you were. Cost you 75 cents a piece. I was paid only 60. Yeah, well, the price went up last night. You see, heat's on now. And I know I don't have to tell you what the rap is for pushing stuff in this state. 5 years to life. I know. I'm all in tears. Look, why not make it 65 and I'll buy all the caps you got, too. Caps? Oh, come down now, boy. I'm not pushing hard stuff. All righty. I'll just take my business someplace else, then. You better buy your stuff from me, friend. Mr. A don't like to be bugged. Well, now, who sets it at 75? You or Mr. A? Oh, I'm just a traveling salesman. Pick up, make deliveries, and collect my 10%. Now, do you want it or do you want it? Okay. Okay, I got no yen to bug Mr. A. I guess what's good enough for him is good enough for me. Crazy. Well, you sure got the bread, brother. It's a lot more, too. You just helped me get some H, some Coke, and some goofballs. It's like I told you, friend, I just work here. Hey, why don't you spread the word around that I need a supply? Well, why don't you advertise in the newspaper? Oh, now that's really funny. Yeah? Yeah. I thought you'd like that.